Hola amigos, qué rico al fin salieron las noticias del programa PROVACO, el que corresponde a la modernización de los tres blindados más importantes del ejército de Chile, que serían el tanque Leopard 2A4, el Marder 1A3 y el obús autopropulsado M109. La noticia salió en Infodefensa. Y nos dice que habrían escogido finalmente a la empresa turca Aselsan, que era una de las opciones que habíamos dicho. Sin duda que cuando vino la ministra de Alemania a buscar municiones y que les pasáramos los Leopard 2A4 y que se llevó la negativa, bueno, en ese momento la ministra ofreció que podíamos contar con KMW, Klaus Maffei Beckmann, para hacer un MBT, el llamado el Revolution, el Leopard 2 Revolution, que sería la versión alemana. Pero bueno, en ese momento el ejército respondió que, bueno, que estaban contentos de que por último los dejaran escoger entre los diferentes países. Y ya se sabe que Alemania estaría diciendo que sí a que puedan tener equipos de radio israelita, cañones mejorados L55, que supongo que deberían ser ingleses o alemanes, y también que tengan, por ejemplo, en este caso, contar con el apoyo de Aselsan como el proveedor. Ellos van a, entiendo, de que van a proveer de prototipos como los que acostumbran ustedes a ver de los turcos, y que tendrían el Next Generation, que se llama el modelo turco. En primer lugar, un sistema de control de tiro que llaman el Volcan 3. Volcan, Vulcan, me suena parecido. Bueno, este sistema de tiro, digamos, es un sistema mucho más moderno que el que tienen actualmente. En segundo término, tendrían una estación de armas remota, SARP, y tendrían un sistema C4I de combate, digamos el sistema de Battle Management, BMS. Tendrían un sistema de advertencia láser, LIAS, un sistema de advertencia del conductor, y tendrían un sistema de protección activa aparentemente. Lo cual no me queda claro, de acuerdo a si es solamente que podrían tener o lo van a tener. Eso yo creo que tenemos que asegurarnos, porque sin duda aquí es lo más importante. Por lo menos los turcos creo que lo tienen. También tienen un sistema de vigilancia de corto alcance, YAMGOS. Y van a incluir, lo que sí van a incluir es un sistema de protección balística del tipo flecha en la torreta, con seguimiento automático y de disparo en movimiento, lo cual nos permite garantizar que va a tener espléndidas sistemas Hunter Killer y que van a ser tanto para día y para noche. Van a cambiarle los periscopios para el artillero y el comandante, colocarle una unidad de potencia auxiliar y van a tener un sistema de identificación amigo-enemigo IFF. O sea, bueno, ¿qué nos falta por decir? En el fondo es que si van a incluir el sistema de protección APS. Yo espero que sí. Sinceramente, es lo más importante hoy en día, que nos garantiza que en un 90-95% de los casos el tanque se le garantiza que es protegido de un manpad, digamos, de un soldado que tenga un bazooka, como se llamaban antes, ¿no es cierto? Y le dispare a 800 metros, a 500 metros o a 2000 metros un manpad, que sabemos que es uno de los peligros más importantes hoy en día, o de una munición merodeadora, que sabemos que nuestros rivales pueden tener bastante, ¿no es cierto? En este caso, Perú tiene muchos manpad y Argentina sería el iniciador de las municiones merodeadoras. Así que estamos muy contentos, la verdad es que este es algo que siempre dijimos, que Chile tenía que modernizar con el proyecto PROVACO los tanques Leopard 2A4 y además, por supuesto, el resto de los blindados,
pero el más importante, sin duda, es el Leopard 2. Y que con esto ya van a quedar como el tanque mejor armado, mejor protegido de toda Latinoamérica. Por lo tanto, quedamos muy contentos con la gran noticia que nos ha dado el Ministerio de Defensa, que se habían aprobado los fondos para comenzar con Aselsan, la empresa turca, el sistema de modernización o mejoramiento de los sistemas del tanque Leopard 2A4. Ya sabes, amigos, si te gustó el video, dame tu me gusta, suscríbete y anótate con la campanita de notificaciones. Nos vemos a la noche. Un abrazo.